pueda salir Navidad. Así de agradecidos quedaron más de un centenar de niños de varios sectores indígenas de Punta Burica en la zona sur del país. El Servicio de Vigilancia Aérea, con su programa de Alas para Crecer, llegó a Alto Carona, a La Palma, Alto Buriquí y Alto Guaymí, zonas de las más remotas del país, para hacer felices a los pequeños con regalos, útiles escolares y también comida. Es el quinto año consecutivo que Alas para Crecer se desarrolla en alguna comunidad indígena. Este año por primera vez ingresamos a Burica, población Guaymí. Pues pudimos llevarles este soporte, esta oportunidad de seguir estudiando a estos niños. En total fueron 107 niños en esa comunidad, Alto Guaymí y Corona. Sumamente complacidos como funcionarios, como servidores públicos. El Servicio de Vigilancia Aérea este año tomó como lugar la zona sur, propiamente en el sector de Punta Burica. En otros años anteriores hemos trabajado la zona Talamanca, la zona de Telire, pero este año hicimos un trabajo en conjunto a las zonas de Carona, la zona de Alto Guaymí, la zona de La Palma y un sector llamado Alto Buriquí. Estas cuatro zonas se les llevó ayuda tanto a los niños como útiles de escuela, se les llevó ropa, se les llevó juguetes y también se aprovechó para llevarles comida. Un evento extraordinario que reunió a estas comunidades que muchas veces quedan en el olvido y que en este diciembre recibieron ayuda que vino desde el aire, un día histórico para la lejana Punta Burica. Para realizar un evento muy importante, creo que uno de los eventos que se ha hecho en la historia aquí en la zona de Punta Burica, en el territorio indígena, para hacerle llegar donativo de útiles a los niños y regalos también, lo cual se ha coordinado a través del Ministerio de Seguridad Pública, con Vigilancia Aérea y con Alas para Crecer. El acceso a Burica solamente se da por aire o desde Panamá vía marítima, siempre que la marea lo permita. Una zona que nunca antes había sido visitada por parte de Alas para Crecer, pero terminó siendo todo un éxito. Es todo un honor en realidad para el Servicio de Vigilancia Aérea como funcionarios poder llegar a lugares donde difícilmente se llega por tierra. En realidad es un honor, parte del espíritu de servicio que encerramos todos los servidores de Vigilancia Aérea. Esta zona nunca la hemos trabajado en Alas para Crecer, y creo que fue un éxito para nosotros el haber realizado esta operación tan exitosa. El Servicio de Vigilancia Aérea ha tratado todos los años de contar con un niño que lo necesita en estas zonas tan lejanas. ¿Pero qué es exactamente Alas para Crecer? Alas para Crecer nace a raíz de una visita que hizo una escuela indígena en nuestra base, en Alajuela, en base 2. Y de ahí nació esa espinita de seguirles colaborando, ayudándoles para que continúen sus estudios, ya que para nadie es un secreto que son zonas sumamente pobres, con poco recurso económico, y les damos este aporte para que ellos continúen sus estudios primarios. Las comunidades de Punta Burica quedaron agradecidas. Pequeños y grandes nunca olvidarán el diciembre de 2016. Por lo tanto, mi agradecimiento en nombre de todo el territorio, en nombre de toda la población indígena del territorio. Estamos sumamente agradecidos. Creo que es un momento para decirle a Dios gracias por esta feliz Navidad. Alas para Crecer también llevó comida, ropa y botas de hule para todos los pobladores de dichas comunidades indígenas en el helicóptero.